En Canva o en cualquier otro tipo de plataforma que ustedes prefieran, puede ser PowerPoint. Me gusta Canva porque Canva tiene muchos diseños, tiene muchas opciones en las cuales ustedes pueden aprender a hacer folletos, presentaciones, videos. Bueno, hay una variedad muy, muy beneficiosa para ustedes. Ahora, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer un video, ¿cierto? Donde van a dar la correcta pronunciación y traducción de las oraciones que van a realizar. Entonces, aquí dentro de Canva, ustedes pueden elegir la plantilla que quieren. Se registran solo con la cuenta de Google. En este caso, yo elegí esta, que es muy bonita, la marco, ¿cierto? Le pongo, bueno, grado décimo, presentado a Carol Bonilla y presentado por. Digamos que sea Suta, entonces, bueno, Valentina Suta, ¿cierto? Listo. Ahora, ya simplemente le van a dar acá más, ¿cierto? Aquí lo que hacen es darle duplicar la página y van a acomodar las oraciones. En este caso, yo aquí tengo unas que le hice a grado 11, ya les voy a explicar la de ustedes porque los suyos son condicionales. Entonces, el trabajo es que escojan de a dos verbos, o sea, tienen que hacer 10 cuadros. De ustedes son 10 cuadros. Voy a borrar esto aquí, voy a borrarle una columna. Todo esto aquí es diseño, entonces vamos a eliminar esta columna. Vamos a eliminar otra columna. O venga, yo mejor le doy una plantilla que esté limpia, mejor, para poder iniciar desde cero. Entonces, ya ustedes buscan acá en elementos, pueden buscar en marco, pueden buscar cuadro, gráfica. Voy a buscar en este caso tabla. Necesito una tabla de esta de acá puede ser esta tabla para poder escribir las oraciones. Ustedes pueden escoger el diseño a su gusto, ¿no? Yo solo les estoy dando un ejemplo para que se guíen de cómo utilizar más o menos la aplicación, que sería muy bueno que ya se acostumbraran a ella. Entonces, aquí en la primera columna, para ser muy organizados, le vamos a agregar lo que es el texto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se agrega texto? Aquí donde dice texto, vamos a darle a agregar un subtítulo para que sea una letra grande. Aquí, ¿sí? Vamos a mover esto aquí dentro del cuadro. Acá le voy a poner conditional. Bueno, vamos a empezar con el cero, ¿cierto? Y acá arribita, como eso es separado por comas, los voy a hacer de una vez ahí distribuido. Voy a escoger, en este caso, dos verbos de la lista. Entonces voy a escoger en este caso el verbo by. Si lo ven ahí, lo escribí sin ni siquiera agregarle texto. Aquí cambia el tamaño de letra. Y vamos a escribir en este caso el verbo bring. Bring, listo. Entonces vamos a ponerle el mismo tamaño de letras. Si le quieren agregar texto, simplemente aquí ya pueden escribir, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a agregar aquí entonces, esta lo voy a dejar aparte. Voy a agregarle mejor otra fila. Entonces, para agregarle otra fila, pues agregar fila después, para que sean cuatro de los cuatro condicionales. Voy a acomodar un poquito más pequeña. Esto es todo desde editar y darle, tener paciencia y saber manejar la aplicación. La parte de manejar la tecnología también la voy a contar porque es muy importante. Transversalizar esto con informática. Bueno, en sí es aprender a manejar las tecnologías. Conditionals. Vamos a ponerle una de la letra acá. Bueno, muy pequeñita, esta la tengo en 47. Vamos a dejar la línea fija en 47. Listo, entonces aquí vamos a poner condicional 0. La 40. Condicional 0. Condicional 1. Acá. Condicional 2, uy, condicional 2 acá,
Y acá vamos a dejarle el condicional 3. Entonces, lo voy a hacer así dividido, pero es la oración, ¿no? Es porque aquí voy a acomodarlo como para que ustedes sepan que van dos verbos. Entonces empiezo la oración diciendo, vamos con letra 40 nuevamente. If I buy, if I buy candies, si yo compro dulces, ¿cierto? Voy a decir ellos, o voy a poner mis amigos, mejor para que la cojan. Mis amigos traen soda o gaseosa. Entonces, le voy a dar un poquito más de espacio acá para que quede mejor acomodada la oración. If I buy candies, my friends bring soda. No le puse la S, ¿por qué? Porque estoy hablando de mis amigos, plural. Entonces, esta misma, yo la venía a copiar y pegar acá, porque saben que va igual, ¿no? Entonces, if I buy candies, aquí va igual. Y aquí lo que va a cambiar es que se le va a agregar el will. Entonces, vea, aquí ya es de copiar y pegar. Entonces, my friends will bring soda. El will, ¿dónde va? Antes del verbo. Ojo, este es el verbo, traer. ¿Dónde va el will? Antes. Aquí. Voy a hacer lo mismo para no tener que copiarlo todo, pero ya saben que va a haber un cambio aquí. ¿Cuál es? Que aquí el verbo va en pasado. Entonces, el pasado sería el de la segunda columna, ¿cierto? De ahí los verbos. Sería bought. Bought, el pasado. Segunda columna. If I bought candies. Y lo único que va a cambiar aquí es que no va el will, sino que va el would. Entonces, vamos a reemplazar, perdón, el will por el would. My friends would bring soda. Listo. Esperen, te cojo un poquito más esto. Acá voy a copiar esta. Recuerden que aquí lo que cambia es el verbo porque va en pasado participio. Entonces, según los verbos, aquí ya les voy a poner buy, bought. Según la lista de los verbos, aquí está en presente, sigue el pasado y sigue el participio, ¿cierto? Entonces ya saben que en el tercer condicional es que el verbo que está en la tercera columna, ¿cierto? Que sería este, el de pasado participio. Entonces, este infinitivo, el primero, el by, es el que ponemos en el primer condicional, en el cero condicional y en el primer condicional, ¿cierto? Si lo ven aquí, el bring también no cambia. Bring. Lo único que le pone es el will antes. Ya aquí en el segundo condicional, lo que cambia es que se pone el verbo en pasado. Entonces, ¿cuál es el verbo en pasado? Este, ¿sí? Se pone ese. Listo. ¿Y aquí qué es lo que cambia? Nada. Lo único que cambia es el verbo no cambia. Lo único que cambia es el will por el would. Ya aquí en el tercer condicional, sí cambia a este verbo. Aquí es comprar, aquí es compró y aquí es comprado. Entonces, si yo hubiera comprado, hubiera, ¿cuál es? Pues, had. If I have bought candies, más espacio, if I have bought candies, entonces aquí, ¿qué se hace? Siempre se va a poner el would have. Entonces, my friends, lo voy a copiar, no está tanto tiempo, ¿sí? Aquí sería my friends would have, y este también pasa a ser el participio. Entonces, ustedes van y buscan bring in past in participle. Verbo bring in participio. Entonces, ¿cuál es el verbo bring in participio? Pues es el brought. Si lo ven aquí, es este. Brought, ¿sí? Brought. Entonces, quedaría brought. UGHT, ¿sí? UGHT. Bien. Quedaría en la primera, cero condicional. Si yo compro dulces, mis amigos traen soda, traen gaseosa. Si yo compro dulces, en el primer condicional, mis amigos traerán soda. En el segundo condicional, si yo comprara dulces, mis amigos traerían soda. Y en el tercer condicional sería, si yo hubiera comprado dulces, mis amigos hubieran traído gaseosa. Entonces, esos son los únicos cambios que se dan ahí. Para que ustedes no pierdan el tiempo, pues, volviendo a organizar el cuadro, simplemente aquí le dan duplicar
la página, ¿sí? Y vamos a poner otros dos verbos. Entonces vamos con otro ejemplo, ya en tercera persona. Vamos a escoger el verbo become y vamos a escoger cuál, 47. Vamos a acomodarle al mismo tamaño. 47. Y vamos a utilizar el verbo bet. ¿Listo? Pero en este caso vamos a utilizar un pronombre en tercera persona, en ambos lados. Entonces, aquí lo que voy a hacer es cambiar. La oración sería if he becomes, si se vuelve presidente, por ejemplo. If he becomes, se le agregó la S ahí, ¿cierto? If he becomes president, entonces va a decir, él va a apostar la apuesta del país. Entonces, he bets the country. Si se vuelve presidente, la apuesta al país. En una mala forma, ¿no? Entonces, ¿cómo hago el cambio aquí? Aquí ya saben que es igualita, entonces vengo y le doy copiar para no ponerme a escribir tanto, vengo y pego, listo. Aquí vamos por el mismo ejercicio, vengo y copio, vengo, hago la copia acá y lo pego acá en este cuadro. Voy a copiar pegantico, entonces vamos a darle copiar, copiar, listo. Lo único que va a cambiar aquí entonces, ¿qué es? Que se agrega el will, ¿cierto? ¿Y qué se le tiene que quitar acá? La S. Ya se le quita la S. No hay que ponérsela porque va el will. Solo pasa en presente simple y esto es futuro simple ya, entonces se le quita la S. Vamos acá. En segundo condicional, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces venimos aquí, vuelvo y hago la tarea de copiar, pego. No me está copiando. ¿Por qué no me está copiando? Lo va a pegar aquí, pero ¿qué es lo que va a cambiar? El verbo ya en pasado, entonces ya esto cambia a ser became. Entonces usted, vamos a buscar aquí, vamos a ver si en esta página me da de una vez todos los verbos para no estar buscando y buscando. Entonces become, became, become. ¿Sí? Entonces, aquí sería become. Become. Bueno, sería el verbo de la segunda columna, que es el verbo en pasado, ¿sí? Entonces, el verbo en pasado es el que va con la A. Ven, become, became, become. ¿Ven? Entonces, lo que hacemos es cambiarle. Ya no va la S, obviamente. Entonces, si él se volvió presidente, vamos a copiar esta de acá para no gastar tanto tiempo. Copio, lo hago y lo uno acá. Lo único que hay que cambiar es el would, ¿sí? Nada más cambia. He would bet the country. Entonces, si él se volviera presidente, él apostaría el país. Acá el último cambio, ¿cuál es? Entonces vengo y hago la copia de esto. Tiene que llevar siempre la coma ahí, no se la vayan a comer y no le queda mal. Aquí hay que hacerle el had. Ponerle el had siempre porque el had es para todos los pronombres. Y aquí cambiaría a la otra vez, become. ¿Por qué? Porque es become, became, become. Que es el cambio aquí. Aquí lo único que hay que hacerle es agregarle el have. ¿Por qué? Porque el bet no cambia. El bet va igual en todos los tiempos, ¿no? Entonces, he would have bet the country. Entonces, if he becomes president, he bets the country. Si él se vuelve presidente, él apuesta al país. If he becomes president, he will bet the country. Si él se vuelve presidente, él apostará al país. If he became president, he would bet the country. Entonces, si él se volviera presidente, él apostaría el país. Y el tercer condicional, si él se hubiera vuelto presidente, ¿cierto? Vuelto, no volvido, él hubiera apostado el país. Recuerda que aquí ya es apostado. Entonces, el ejercicio que tienen que hacer ustedes es usar en total 20 verbos. Entonces, tienen que hacerme 10 de estos cuadros. Son 10 cuadros, son usando 20 verbos.
10 de estos cuadros, ¿sí? Me los van a pronunciar en inglés y en español. Entonces, después de realizarla, ¿cierto? Lo que van a hacer ustedes es que una parte, como es un video el que me van a hacer, ¿cierto? En una parte ustedes me van a mostrar cómo hacen la oración, ¿sí? Entonces, en una parte van a grabar así como yo estoy grabando aquí, que les muestro cómo se hace la estructura de la oración. Eso lo van a hacer ustedes también. Y me van a leer todas las 10 diapositivas. Entonces, empiezan conditionals. Zero conditionals. If I buy candies, my friends bring soda. Entonces, si mis amigos compran dulces, si yo compro, perdón, si yo compro dulces, mis amigos traen gaseosa. First conditional. First es primero. Si yo compro if I buy candies, my friends will bring soda. Entonces, si yo compro dulces, mis amigos traerán soda, gaseosa. Second conditional, que es segundo condicional. If I bought candies, my friends would bring soda. Entonces, si yo comprara dulces, mis amigos traerían gaseosa. Third conditional, tercer condicional. If I had bought candies, my friends would have brought soda. Entonces, si yo hubiera comprado dulces, mis amigos habrían traído gaseosa. Y eso con todos los cuadros. Recuerden, tienen que usar 20 verbos, 10 cuadros. Y en uno de esos cuadros me van a grabar ahí cómo ustedes hacen la oración. Graban el primero explicando cómo hace la oración. Y ya después pronunciándolas todas y explicándolas. O sea, haciendo el mismo ejercicio que yo acabo de hacerles aquí. Diciéndola, bueno, los verbos que se usaron, la hice en inglés, la hice en español, la hice en inglés, en español, inglés, español, inglés, español. Ya saben cuál es el trabajo que tienen que hacer de recuperación. Tienen plazo ustedes exactamente hasta el 12 de julio. Entonces pongan las pilas y en estas vacaciones también estudien matemáticas, que me dicen que están muy flojos. Se les quiere y nos vemos.